social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, yo soy Marta Liliana Santuario. Hoy es jueves y te invito a tomar un café y platicar con tus mejores amigos. Los Ángeles, que con su amorosa guía nos ayudarán a descubrir nuestra mejor versión. ¿Nos acompañas? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Yo estoy encantadísima de que nos volvamos a conectar por esta vía, a estar unidos en una misma energía. Me da muchísimo gusto. Claro que sí, aplausos, pero para ti que me estás escuchando, para ti que te conectas, que te tomas ese momento para charlar esta tarde con Los Ángeles y tomarnos un café delicioso. Yo ya me lo traje, porque a mí me encanta el café. Y qué más que platicar de nuestro tema favorito, de mi tema que me encanta, que me llena, que es de Los Ángeles. Así es que estoy muy contenta de que estés aquí. Ya veo a varias personitas conectadas. La verdad es que les agradezco muchísimo que estén aquí, que se conecten. Dale compartir, dale me gusta, para que esta información llegue a tantas personas como sea necesario, para todas aquellas personas que necesitan este momento de paz, este momento para hacer un alto casi ya a fin de semana, para meditar, para hacer una introspección de nuestras ideas, de nuestra forma de ver la vida y pues para conectarnos con nuestros amorosos guías, Los Ángeles. La verdad es que, como ya te lo he platicado varias veces en los programas anteriores, para mí el contactar con Los Ángeles ha sido toda una aventura y toda una aventura amorosa que me ha llenado de muchas cosas positivas, de muchas cosas buenas y pues que esos retos que nos presentan la vida, cada vez cuando tú te tomas de la mano con Los Ángeles, creo que es un poquito más fácil, porque te ayudan a llenarte el corazón de amor incondicional, te ayudan a guiarte en el camino para que puedas encontrar tu mejor versión, que eso es de lo que se trata este programa, encontrar nuestra mejor versión, brillar con toda nuestra luz y conocernos como realmente somos, así como Los Ángeles nos miran, así con esos ojos de amor y ternura que siempre están ahí puestos en nosotros del mundo espiritual. Yo te invito a que te reconozcas como un ser de luz, como un ser completamente evolucionado, lleno de amor, de luz, de abundancia, y que todo lo que sea que te toque vivir en esta vida, acuérdate que es aprendizaje puro y solamente ese es el chiste, saber cómo vamos entendiendo los aprendizajes que nos llegan de la vida para poderlos superar y salir avante con la mejor actitud. No se trata de siempre estar sonriendo, siempre ver la vida de color de rosa. Creo que precisamente venimos a vivir todos estos retos. Y el mundo espiritual no nada más se trata de eso, de recitar mantras o de alinear chakras. Creo que va muchísimo más allá y de todo esto ya estaremos platicando más adelante. Te recuerdo mi nombre, yo soy Marta Liliana Santuario, soy terapeuta holística y me encanta que estés conmigo esta tarde de jueves para tomarnos ese café con Los Ángeles y pues para continuar nuestra plática de la semana pasada, cómo contactamos a nuestros ángeles, cómo sabemos que ellos están ahí, esos tips o esas pequeñas señales o grandes señales que nos dan nuestros ángeles, que cuando tú te conectas, no te queda duda que son ellos, que cuando tú te conectas, sabes que de eso se trata. Y bien curioso, porque la semana pasada, justamente que estábamos hablando de estas señales,
Al salir de aquí me dio muchísima risa porque una de las señales que yo les compartía es que te aparecen plumas por donde sea, ¿no? Y empiezas a ver plumas por todos lados. Entonces, pues resulta que llego a mi coche, abro la puerta de mi coche y algo voló. Y pues sí, se trataba de una pluma. Me dio mucha risa porque les digo, bueno, claro, pues es que ustedes saben que vengo a hablar justamente de ustedes. Entonces, es su forma de agradecerme, su forma de enseñarme que están ahí y que están ahí, pero no nada más para mí, sino para todos ustedes que están conectados. Como siempre les digo, aunque no nos veamos, aunque no sepamos, aunque yo no sepa cómo te llamas, cómo estás, cómo, dónde estás, dónde, desde dónde me estás viendo o escuchando, estamos conectados en una misma energía, estamos conectados en una misma sintonía en esta hora que dura el programa y bueno, pues para mí es todo un honor y todo un placer que estemos aquí. Voy a leer algunos comentarios que ya están aquí. Romano Gerardo dice, dice, mi bella mosquetera, yo aquí en primera fila, mucho éxito. Muchísimas gracias, hermoso. Ojalá que te recuperes muy, muy pronto. Él ahorita está un poquito enfermito. Te mandamos muchos, muchos besos, mucha salud, mucha luz para tu alma, para que tu cuerpo recuerde que tu estado natural es la salud. Leo López dice, listos y conectados para conectar con nuestros ángeles. Saludos, hermosa Lili. Qué bueno, Leo, me da muchísimo gusto que estés conectado. Vero Araiza lo está viendo. Saludos, hermosa Vero, te mando un abrazo y un beso grande. Claudia Escamilla, también lo estás viendo. También te mando un besote y un abrazote. Verónica Pérez también dice que lo está viendo. Eric Domínguez, contentos de tomar un café con los ángeles. Saludos. Vamos a tomarnos un rico cafecito. Tráete tu café, Eric. Quedamos que nos lo íbamos a tomar aquí, ¿no? Oigan, pues me da muchísimo gusto, como les decía, que estén aquí. Me da muchísimo gusto empezar el programa. Y bueno, pues vamos a darle una repasadita a lo que vimos la semana pasada. Ya casi nos vamos a tener que ir a nuestro primer corte. La verdad es que se nos va de volada. Pero pues vamos a hablar un poquito. Decíamos que los ángeles están presentes en las religiones. Sin que este sea, acuérdense, un programa dedicado a ninguna religión. Yo siempre he respetado la religión que proceses, y que te guste. Todo es, finalmente todas las religiones en el fondo o en su punto medular hablan de lo mismo, que es el amor. Y el amor incondicional, el amor que viene desde todo lo que es, ¿no? Del creador de todo lo que es, ¿cómo le llames? Buda, Cristo, Yahvé, el universo, las estrellas, como sea que lo llames, pero es ese amor creador que viene. Y entonces los ángeles están presentes en las religiones. Decíamos que en la religión católica, en los testigos de Jehová, que estaba presente con el arcángel Miguel, que es el que más ellos hablan, de los que hablan. Está presente en el Islam, están presentes en muchas religiones. Y bueno, de ahí viene toda esta parte de los ángeles. Acordémonos que ángel significa mensajero. Recordemos al arcángel Gabriel, que vino a hacer la anunciación con la Virgen María para decir que de ella vendría el Mesías. Entonces, bueno, pues estamos a un minuto de irnos a nuestro primer corte. Empezamos con esto de las religiones. Y yo quiero que me platiques, cuéntame, si has tenido alguna experiencia con los ángeles, si te gusta contactar con ellos, si no sabes por dónde empezar, lo que sea que tú quieras, cuéntame y vamos a platicarlo. Tráete tu cafecito, aprovecha el corte, tráete tu cafecito y vamos a platicar. Y si quieres invitar las galletas, pues por mí está perfecto. Vamos a un corte y regresamos en un momentito. No se vayan, compartan. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo. Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas.
escuchando Charlando con Mari. Todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. Hablemos de verdades. Sí, sí, hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andric Veras por Proyecto Radio MX. Católica, por supuesto, en el cristianismo, como ya decíamos, en los testigos de Jehová, que están representados por el arcángel Miguel, el judaísmo, en el islam, en varias religiones. Acuérdense que el prefijo arc o archi significa que es el que comanda, por eso se les dice arcángeles, son los líderes o los que comandan cada ejército. Así es como se les nombra. Decíamos también, en cuanto a esta parte de la religión, que los ángeles no son religiosos, que no practican o no profesan una religión como tal. Más bien, ellos son arreligiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres creyente, no creyente, practicas una religión o no, a ellos les da igual. Ellos lo que quieren es entrar en contacto contigo, hacerte saber que están ahí para ti. Pero ¿cómo nos ven ellos? Ellos nos ven, como les decía en un principio, con el más profundo amor, con todo nuestro brillo, con todas nuestras capacidades al máximo, como esas almas puras y grandes que somos. A veces nosotros como seres racionales, como seres humanos, nos cuestionamos mucho, nos enjuiciamos mucho, pretendemos o pensamos que no nos merecemos muchas cosas y ahí nos vamos boicoteando a lo largo de la vida. Pero ellos saben que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Jesús, de Dios, del Creador de todo lo que es. Entonces, si estamos hechos a imagen y semejanza de Él, de esa energía tan alta, de esa vibración tan alta, imagínense la capacidad que tenemos nosotros para transformar nuestra vida en amor y para de ahí ser almas grandiosas y brillantes. Así nos ven los ángeles, con todo ese brillo, con todo ese amor, con toda esa luminosidad de la que somos capaces y que nosotros mismos nos ponemos una venda en los ojos para no verla. El contactar con los ángeles es nuestro derecho divino, también decíamos la semana pasada. Ellos no es que sean más que nosotros, de hecho ellos no se sienten más que nosotros. Y lejos de hablar de las jerarquías de los ángeles y los arcángeles, como esto de los arcángeles, de los querubines, de todas las jerarquías que existen en el mundo angélico, la verdad es que ellos son una sola experiencia de amor, son una sola vibración divina.
Y entonces ellos saben que es nuestro derecho divino contactar con ellos. Así que ellos están más que puestos para contactarnos, para que nosotros podamos entrar en contacto con nosotros. Ellos vibran en amor, que es la vibración más alta, precisamente porque vienen hechos del amor. Entonces, cuando nosotros no estamos vibrando en lo mismo, cuando nosotros vibramos en miedo, que es la vibración más baja además, y estamos estancados en la crítica, en la juzgar, en hacernos juicios de la gente, pues obviamente es más difícil para nosotros poderlos ver y poder contactar con ellos. Y a veces las señales que nos mandan no las podemos entender o no las podemos ver porque estamos ocupados viendo otras cosas, viendo a lo mejor estas bajas vibraciones que, lejos de traernos beneficios, pues nos traen más boicot y más piedritas en el camino para no poder avanzar. Eso nos lo ponemos nosotros, nadie más, ni Dios, ni el mundo espiritual, ni los ángeles. No hay castigos en esta vida. Lo que pasa es que nosotros pensamos que no nos merecemos las cosas. Una de las señales que hablábamos también la semana pasada de los ángeles, pues bueno, ya decíamos sobre todo las plumas. Yo conecto muchísimo con las plumas de aves y me he encontrado plumas en los lugares menos esperados, en los lugares que digo, bueno, ¿cómo llegó esto? Entonces, como les decía la semana pasada también, a veces yo en un principio me cuestionaba y trataba de entender racionalmente por qué pasaban estas cosas, hasta que dejé de hacerlo y entendí que así es y que así es la comunicación de ellos. Entonces, pues si tú quieres conectar y contactar con tus ángeles, pues te invito a que hagas lo mismo. No te cuestiones, no hagas estas preguntas de, ah, no, es que pues pudo haber entrado porque la ventana estaba abierta. Y no hagas esos juicios. La verdad es que es más bonito y poco a poco te vas a ir entrenando y poco a poco te vas a ir dando cuenta como realmente no es que te estás haciendo coco wash, no es que tú te lo estás imaginando, sino que realmente hay más allá de nosotros un poder divino, un poder superior que a veces no entendemos, que a veces no sabemos de dónde viene o qué es. Y yo creo que lo mejor es no tratar de buscarle tantas explicaciones, sino dejarnos guiar por esa conexión divina, por ese sentido que nos quieren enseñar. Entonces, bueno, pues decíamos que son las señales que nos muestran los ángeles, pues son las plumas, los seres alados, que son como son las, pues todas las aves, ¿no? Las mariposas. Justamente hoy estaba preparando el programa y en mi recámara apareció adentro, no sé cómo se metió una mariposa naranja. Y entonces a mí me da risa o me da mucho gusto ver estas señales, porque de verdad es como decir, pues ahí están. Justo la semana pasada les decía que yo les pido hasta lugar de estacionamiento y ahorita venía pidiendo un lugar de estacionamiento y bueno, pero es que parece que además es el mi coche es muy grande, entonces a veces me cuesta trabajo encontrar porque pues no quepo en muchos lugares, entonces, pero siempre que pido encuentro el lugar perfecto y cabe perfecto mi carro y ahí lo puedo dejar, ¿no? Entonces, pues son todas estas cosas, ¿no? También los encontramos en la música. La música es muy importante porque o nos puede subir o nos puede bajar la vibración. Hay música muy pesada, hay música con letra muy densa y eso nos hace que nos baje la vibración. Pero si nosotros ponemos, por ejemplo, la música que estamos oyendo de fondo, y eso no quiere decir que todo el día nos la pasemos con este tipo de música, ¿no? Bueno, también puedes poner una cumbia y ponerte a bailar y claro que eso también te sube la energía vibratoria pues muchísimo, ¿no? También los encontramos a través de los colores, de los aromas, de los números repetidos, ya decíamos, cuando ves el 33, cuando ves el 66, el 44, todos estos números repetidos que vemos también son señales de que ahí están nuestros ángeles. Podemos encontrar la palabra ángel o encontrarnos una persona que se llama ángel. A mí me dio mucha risa porque creo que les contaba la semana pasada también que yo tengo dos perritas que soy muy aprensiva. Son mis perrijas y entonces cuando las mando a la peluquería pues me da así como rarito porque una vez a una de ellas la lastimaron y entonces pues la semana pasada las mandé a la peluquería y iban a ir por ellas a la casa y pregunté el nombre de la persona que iba a ir por ellas
Me dice, se llama Ángel. Entonces, bueno, pues son todas estas, estas señales que están ahí presentes. Acordémonos que los ángeles son mensajeros de Dios, como ya lo dijimos. Ellos vienen, ¿saben qué? A mí me gusta mucho explicar cómo son los ángeles o qué son los ángeles, como si viéramos el sol. El sol, eso radiante, esa luz intensa, es Dios o el poder creador, como tú le llames. Y todos los rayos que salen del sol son los ángeles. Entonces los ángeles están creados de la misma energía de amor incondicional de Dios o del creador o del universo, como tú le quieras llamar. Insisto mucho en esto porque no quiero que pienses que esto es en un tono religioso. Acuérdense que no nos vamos a ir por esa parte religiosa. Solamente es, yo de lo que vengo a hablarte y de lo que quiero que sepas es de esta parte de espiritualidad, de esta parte que todos tenemos, además, todos somos seres espirituales, por el hecho de existir somos seres espirituales. Entonces, a mí me gusta decir que los ángeles son como los rayos del sol, que vienen de ese poder creador, de ese poder divino. Entonces están hechos igual que Dios. Ellos no te dan señales para probar su existencia o para que digan, te estoy dando esta señal para que veas que estoy aquí. Es su forma de hacerse presente para que tú sepas que no estás solo, que en el mundo espiritual no estás solo. Y porque como humanos a veces necesitamos ver esas formas que podamos tocar o que podamos ver. Por eso te dan pruebas, pero ellos no están a prueba de nada. Y les gusta solamente contactar con ellos, contigo, perdón. ¿En qué nos pueden ayudar los ángeles? Los ángeles, como ya les decía, nos pueden ayudar en todo lo que nosotros les pidamos. Desde lo más pequeño, desde lo más insignificante, hasta las cosas más fuertes en tu vida. El chiste es saber contactar con ellos, saber cómo entenderlos y sobre todo, necesitamos darles permiso para que entren a nuestra vida. Ellos no pueden actuar en nuestra vida si no les damos el permiso. ¿Y por qué? Porque estarían alterando nuestro libre albedrío. Cuando nosotros decidimos encarnar en este plano terrenal, adquirimos el libre albedrío y por eso podemos venir a hacer todo lo que nosotros deseemos. Y los ángeles están aquí para apoyarnos, pero nosotros tenemos que darles el permiso para que entren a nuestra vida. Nosotros tenemos que bajar la resistencia para que entren a nuestra vida y ahí estarían muy gustosos de entrar en contacto con nosotros. Yo tengo mucho tiempo haciendo terapias con ángeles. Me gusta muchísimo porque además siempre lo que ellos buscan es que nosotros encontremos la paz. Eso es lo que vienen a decirnos y ese es su mensaje más grande, que nosotros encontremos la paz desde el amor. Y yo en todas las terapias que doy con ángeles he encontrado y he visto muchas cosas bien bonitas, muy grandes. Les voy a contar dos anécdotas que a mí me pasaron. Bueno, una la escuché y la otra me pasó personalmente. Te cuento primero la que yo escuché. Yo asisto a la Casa de los Ángeles, que está en la Condesa, y ahí dan pláticas y todo. Entonces una vez estaba yo en una de esas pláticas, estaban hablando del Arcángel Miguel, y hubo un testimonio de una persona que decía que ella vivía muy cerca del Parque España, ahí en la Colonia Condesa. Y entonces hubo un tiempo que había un violador serial que estuvo ahí mucho tiempo y las autoridades lo estaban buscando. Entonces esta mujer pues a fuerza tenía que pasar por ahí, por ese parque, porque tenía que cruzarlo para poder llegar a su casa. Ella salía a las 6, 7 de trabajar y pues ya pasaba cuando estaba oscuro el parque. Entonces, alguna vez le tocó pasar y ella vio que se puso muy nerviosa porque vio en un árbol parado a un hombre como muy corpulento, con muy mal encarado y que pues estaba viendo así como que a toda la gente que pasaba. Ella se encomendó al Arcángel Miguel, que es el encargado de la protección. Y cuando pasó ahí, ella pidió que el Arcángel Miguel estuviera con ella, la asistiera, la cuidara, la protegiera.
Y entonces, pues resulta que pues pasó, ¿no? Pasó y el hombre este se le quedó viendo y tal, y ya. Atrás de ella venía otra mujer que sí la atacó este hombre. Total que después pasó el tiempo y obviamente las autoridades pues ya estaban al acecho de él. Entonces ese día justamente lo atraparon porque ya estaban esperando que cometiera algún crimen. Gracias a Dios, afortunadamente a la otra mujer tampoco le pasó nada. Y cuando lo interrogaron a este hombre, pues él decía, ellos le preguntaban, los policías, que por qué atacaba a las mujeres o que cuál era la forma en que decidía atacar a una u a otra mujer. Y él decía, no, pues a mí me da lo mismo, que sea una o que sea otra, pues a todas, si vienen solas, pues les caigo, ¿no? Y entonces le preguntaron, oye, pero antes de ti, antes de esta mujer que tú atacaste, pasó otra persona, pasó otra mujer, y la describieron cómo estaba. Y él, muy asustado, les dijo, pues es que no estoy tonto, ella no venía sola, venía con dos hombres así güeros, altotes, ¿qué me voy a andar acercando? Ese es el poder de los ángeles. Te lo platico para que veas hasta dónde pueden llegar. Y te platico mi historia personal. Una vez estaba, acompañé a mi esposo a un lugar de trabajo donde iba. Y íbamos en el carro. Él me dijo, ¿sabes qué? Espérame tantito porque voy a bajar a dejar unos papeles. Pero no había lugar a donde justamente él iba. Entonces me dejó en una calle que era una cerrada. Yo me quedé ahí, justamente estaba leyendo un libro de los ángeles y empecé a hacer unas oraciones que decían ahí, ¿no? De repente se llega un hombre en un carro, se baja del carro y yo lo vi clarito, clarito, que venía hacia mí, hacia el carro, y se venía bajando el cierre del pantalón. En ese momento, pues claro que entré en shock, entré en pánico, empecé a pedirle justamente al Arcángel Miguel que me protegiera. Yo a los ángeles, y ese es otro tip que te doy, les pido siempre que me envuelvan en una burbuja de color azul cuando es de protección. Ya estaremos aquí hablando también de los colores, pero bueno, la burbuja de color azul es de protección. Y cuando y les pedí que me envolvieran y que no me pasara nada, y además pedí que regrese mi esposo, que regrese Manuel. Y fue muy curioso porque justamente cuando yo lo pedí, el hombre se desvió, se fue, y cuando volteó la cara, en la esquina venía mi esposo. Fue un shock, así que yo decía, no lo puedo creer, pero así pasó. Me bajé, él me dijo, llegó al carro, abrió la puerta, le digo, ¿por qué regresaste? Pero yo estaba pálida. Y le digo, ¿por qué regresaste? Me decía, es que se me olvidó mi pluma, justamente, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? No, o sea, me voy contigo, me bajo contigo porque me pasó esto. Y yo iba temblando, les juro que las piernitas me temblaban y todo me temblaba. Y entonces me bajo del carro y una pluma de este tamaño de ave. Entonces, yo no puedo más que decir que esa fue la ayuda de mis ángeles. Así es que yo te invito a que me platiques cuáles han sido tus experiencias, si las has tenido y cómo las has vivido. Quiero leer aquí otros comentarios. Aquí está Claudia Álvarez, que dice que, hola, ya aquí listísima. Hola, mi hermosa Claudia, un beso. Antonio Alarro, extraordinario programa, me encanta el tema, saludos, muchísimas gracias, qué bueno que te gusta. Vero Araiza dice, hola Lili, aquí parando oreja todo lo que nos dices de nuestros ángeles. Qué bueno, Vero, pues ya sabes, tú y yo también hemos tenido muchas pláticas de ángeles. Claudia Suárez lo está viendo, me parece muy bien, qué bueno que tú estés ahí. Nora Franco también está, saludos Nora, un beso. Aleja Domínguez Díaz, hola, los ángeles son como tú y como yo cuando andamos por la vida entregando mensajes. ¡Qué bonito! Claro que sí, también hay ángeles terrenales y ya platicamos de eso la semana pasada. Yo también conecto con las plumas y con aves y también con las mariposas, ¡qué bonito! La música que trae letra nos deja mensajes, así es. Y les platico de las mariposas que decían aquí. Alguna vez, bueno, algunos de ustedes, varios de ustedes saben que mi esposo murió hace 4 años. Y alguna vez estaba con una persona platicando de él, justamente era su aniversario luctuoso el año pasado. Estábamos platicando de él y estábamos en un carro y de repente enfrente de mí veo una mariposa blanca volando y ahí se quedó como 20 minutos, todo el tiempo que estuve platicando con la otra persona.
También decíamos que a veces estos las personas que conectan con nosotros en vida con lazos muy fuertes, a veces también se quedan como nuestros ángeles guardianes. Un traguito en mi café. Dice Leo López, yo soy muy distraído y difícilmente veo sus señales, pero tengo gente a mi alrededor que son esos ángeles terrenales que siempre me acompañan. Muy bien, Leo, pero pues ya me platicaron por ahí una historia tuya cuando vieron una pluma de ángeles, de ave. Oigan, y bueno, pero más allá de todo esto de las señales, justamente, no es tanto estar viendo las señales y qué nos dicen y qué nos dan, sino ¿para qué están los ángeles? O sea, encontrar como el verdadero sentido de para qué existen los ángeles, o para qué están a nuestro lado, o para qué conectamos con ellos. Vamos a preguntarnos más bien cómo estás permitiendo tú que ellos lleguen a tu vida. ¿De qué manera lo estás permitiendo? Porque más allá de... Muchos me preguntan, y la verdad es que mucha gente está como muy... le gusta mucho preguntar cuál es el nombre de su ángel. Siempre, invariablemente preguntan, dame un mensaje de mi ángel, ¿qué me quiere decir mi ángel? Pero yo creo que aquí lo más importante no es tanto como el cuestionarlos, sino como yo, como persona terrenal, como persona que está viviendo esta experiencia terrenal, estoy dando la pauta para que ellos entren a mi vida. ¿Y cómo estoy yo permitiendo realmente su ayuda? Acuérdense que en un principio decíamos que la ayuda llega dependiendo nosotros, nuestro estado vibratorio, y que ellos actúan bajo nuestro libre albedrío. Ellos no pueden alterar nuestro rumbo, nuestra vida, nuestra forma de ver la vida. No pueden alterar nuestro destino o nuestras decisiones. Ellos vienen como esa guía amorosa que nos viene a ayudar en este camino de crecimiento. Creo que eso es lo importante, que tengamos en cuenta esta parte. No es un tema que está de moda, no es un tema que podamos, si decimos vemos o no vemos ángeles, entonces yo soy más chipocluda que tú, o si yo no los puedo ver, entonces ando mal, o entonces están enojados conmigo, porque muchas veces me dicen eso, ¿no? Es que tú pídeles a tus ángeles, ¿no? Cuando se trata de uno. Y nosotros no vamos por la vida esperando, o eso debería de ser, esperando que nos resuelvan ellos la vida. Ellos no van a resolvernos la vida. Ellos no van a cambiar nuestro destino ni lo que tenemos que aprender en esta vida. Ellos solamente vienen a darnos esa guía, esa paz, para encontrar la paz y para ayudarnos, claro, en los momentos difíciles, ¿no? Para estar ahí con nosotros cuando más lo necesitemos. Pero el trabajo de crecimiento, de evolución de conciencia, lo venimos a hacer cada uno de nosotros. Entonces yo creo que eso es lo importante que tenemos, lo más importante que tenemos que saber, porque no es solo decir yo quiero contactar con mi ángel para ver plumas, yo quiero contactar con mi ángel para decir que estoy contactando con mi ángel. Yo quiero contactar con mi ángel por todo esto que se habla últimamente de los ángeles, porque están de moda, porque quiero ser el tema de moda con mis amigas y platicarles que lo vi. Cuando nosotros metemos esos juicios, entonces las señales no llegan, porque lo estamos haciendo desde el ego, lo estamos haciendo desde la razón. Y cuando lo hacemos desde la razón, pues obviamente es nuestro ego el que quiere controlar y el que quiere decir, como les decía la semana pasada, a veces nosotros decimos, a ver ángel, si estás aquí, quiero que se mueva esta hoja. A ver ángel, si estás aquí, quiero que... Y los ponemos a prueba, como decíamos hace rato. Y eso no es. El chiste es tener esos aliados amorosos para realmente crecer nosotros en conciencia, para realmente poder... seres que pasamos todas estas pruebas que venimos a aprender
en nuestra vida. Entonces, ya casi nos vamos a tener que ir a un corte, ¿verdad, producción? Ahí sí ya me dice, ya merito, nos vamos a un corte. Y no quiero cortar esta parte final de nuestro programa. Así es que sígueme comentando, dame tus comentarios, qué piensas, qué opinas, te gustó, no te gustó, qué señales has tenido tus ángeles. Ya decían por aquí que la música, que las plumas de las aves, a través de otras personas. Claro, por supuesto, a través de otras personas también nos ayudan. Esa persona que llega y te da un consejo cuando lo necesitas, o en algún reto que estés pasando y que llegan y te ayudan. Esas son mensajes también de los ángeles. Entonces, coméntame, vámonos a nuestro último corte, ya se nos fue de volada el programa, y vamos a regresar con esta pregunta: ¿cómo permites que la ayuda de tus ángeles llegue? ¿Y qué podemos hacer que esa ayuda llegue? No te vayas. No te despegues y seguimos aquí. Comparte. Nos vemos ahorita. Tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp
al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar a ti. Estamos aquí de regreso en nuestro último corte. Oigan, y a mí me da muchísimo gusto porque Proyecto Radio sigue. Bueno, la verdad es que me pone súper mega contenta. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y no se pierdan toda la programación de Proyecto Radio, que todos tienen muchas cosas interesantes, todos los programas. La verdad es que creo que es información muy buena la que se maneja aquí, una línea muy, muy bonita, de muy buena vibra. Y la verdad es que he tenido la fortuna de conocer a varios locutores y todos son geniales, extraordinarios. Me da muchísimo gusto formar parte de Proyecto Radio. Y bueno, como les decíamos, como nos fuimos al corte, con la pregunta que nos fuimos al corte, ¿cómo permites que la ayuda de los ángeles llegue a tu vida? Decíamos que no es una cuestión de moda, que no es una cuestión de solamente saber su nombre o solamente tratar de encontrarnos estas plumas o ver estas cosas. De ahí empiezas. Yo así empecé mi conexión con los ángeles. Claro que sí. Y cuando vas bajando tu resistencia, como nos decía, ¿qué es la resistencia? Ese miedo o esa percepción malentendida o esa vocecita del ego que te dice, ay, no, esto no es, te lo estás inventando. ¿Para qué te haces tonto, no? O tonta. Cuando bajamos nuestra resistencia, empiezan a aparecer realmente las señales y los empezamos a ver por todos lados. Empezamos a soñar con ellos. Claro que nos pueden dar su nombre. Acuérdate que yo te decía la semana pasada, si quieres saber el nombre de tu ángel, cuando te vayas a dormir, sintoniza con la energía de amor y dile que quieres saber, que quieres conocer, que quieres contactarlo, que le das permiso para que entre en tu vida y que te diga su nombre, así de sencillo, y vas a ver. Y así el nombre que te llegue es el nombre perfecto. No quieras encontrarle tampoco un nombre místico o un nombre bíblico, que puede ser y puede llegar de acuerdo a tu entendimiento. Pero si te dice, me llamo Pancho, o así quiero que me digas. Una vez tuve un paciente que me dijo, es que no me llamo así, me dio otro nombre muy complicado que no se podía ni repetir y me decía, pues es que dile que quiero que me llame Pancho nada más. Fue muy cómico. Entonces, así es, así son las señales, ¿no? Pero lejos de eso, lejos de saber el nombre de nuestro ángel, o encontrarnos plumas, o ver los números repetidos, o escuchar canciones, o todo. Aquí los ángeles lo que te vienen a mostrar, como les decía en el corte pasado, es el camino a la paz, el camino de la conexión al amor. Y claro que como seres humanos que estamos viviendo esta aventura terrenal, tenemos muchos retos a los que nos venimos a enfrentar en esta vida. Y todos esos retos son solamente crecimiento. No hay malo en esta vida, no hay nada malo en esta vida. Simplemente son aprendizajes, son crecimientos que nos van presentando a nuestra alma, a nuestra vida. Y así los tenemos que tomar. Y entonces es ahí donde entran los mensajes de los ángeles, porque a veces preguntamos, oye, el ejemplo que les ponía también la semana pasada, a veces decimos, pues yo quiero una pareja, ayúdame a conseguir una pareja, pero la quiero fiel, guapa o guapo, con dinero, y hacemos una lista de todo lo que queremos. Pero resulta que nosotros somos celosos, posesivos, estamos en la queja, vivimos en el miedo, no nos sentimos merecedores. Toda una joyita, ¿no? ¿Tú crees que una persona que vibre más alto va a llegar con una persona que no lo está haciendo? Y no lo está haciendo no porque no sea una buena persona, sino porque tal vez no ha reconocido que es una gran persona. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros les pedimos a los ángeles y no llega lo que les estamos pidiendo, no es que estén sordos, no es que no nos escuchen, no es que a nosotros no nos quieran, porque también esa es otra. A veces decimos, escuchar o ver o tener contacto con los ángeles, ¿es tener un don? ¿Es con las personas que tienen un don? ¿O tú porque los ves tienes un don? No,
No es un don, yo les decía la semana pasada, es una habilidad que desarrollamos y todos lo podemos hacer, todos tenemos la facilidad de hacerlo. Unos los pueden ver, otros los podemos sentir, otros los podemos escuchar, otros los pueden soñar, otros pueden de una o de otra forma entrar en contacto con ellos. Pero a veces, como no nos sentimos merecedores, como pensamos que están más allá de nosotros, como pensamos que el mundo espiritual o la divinidad está fuera de nosotros y que nosotros somos pecadores porque así nos lo han hecho creer, entonces no podemos conectar con ellos. Y si nosotros pedimos, oye, angelito, pues tráeme una pareja, ayúdame a encontrar una pareja que me convenga, que esté bien, que esto y que el otro, pero nosotros no hemos trabajado en nuestro propio crecimiento, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que el ángel necesitas vivir para que aprendas. Todo ese aprendizaje que necesitas tener para que aprendas. Y entonces sí, cuando hayas sanado tus propias heridas, cuando hayas sanado tus propias ideas de carencia, cuando te hayas quitado las piedritas que te boicotean, entonces te va a llegar la pareja que sí mereces. O entonces te va a llegar el trabajo que estás buscando. O entonces te va a llegar la familia que esperas. Entonces, no, acuérdense que nada es afuera y no podemos poner nuestra vida o nuestra fe completa, sí la fe, pero no podemos dejar que entonces, como ya vamos a contactar con los ángeles, pues que ellos arreglen mi vida y yo no hago nada. Porque no es así, porque para eso venimos a esta vida, para aprender, para crecer, para evolucionar, para... Y en todo eso, pues nos vamos. Va a suceder. Y además nos ven con toda la paciencia, con toda la calma, con toda la ternura. Y que si a veces decimos, híjole, ya volví a regarla y ya sabía que no debía hacerlo y volví a caer, ellos no nos enjuician y dicen, ay, sí, está bien tonto. He visto algunos memes donde dice, mi ángel, y el ángel así casi jalándose las plumas, cuando me ve que otra vez regresé con el ex, ¿no? No, ellos no hacen eso. Ellos nos ven desde esa compasión inmensa, de esa perspectiva divina, y solo dicen, pues es su proceso. Y es su aprendizaje y puedes caer las veces que sea necesario para tu crecimiento. ¿Cómo les vamos a pedir entonces ayuda a nuestros ángeles? Acuérdense como lo decíamos la semana pasada, siempre para mi mayor beneficio, para mi mayor beneficio y de la manera más amorosa posible. Esa es la forma de pedirlos a los ángeles, porque ellos y el mundo espiritual ya sabe lo que nos corresponde por derecho divino, ya sabe lo que venimos a aprender, ya sabe cuáles son nuestros retos, ya sabe cómo podemos transitar un duelo, ya sabe cómo podemos salir de nuestros propios baches. Entonces, solamente es pedirles esa guía amorosa. Muchas veces nos boicoteamos y vamos hacia el dolor y entonces nos victimizamos y entonces empezamos a decir, es que me va muy mal en el trabajo, no me alcanza el dinero, no tengo, mi marido me engaña, mi novio no me quiere, pero todas estas ideas vienen a raíz de que nosotros mismos pensamos que no nos lo merecemos. Entonces ahí los ángeles pues nos respetan y dicen, bueno, si eso piensas de ti, pues entonces eso es lo que estás atrayendo. No es que te lo merezcas, pero necesitas cambiar esos patrones de comportamiento y ese sistema de creencias para que entonces puedas avanzar en amor. Y entonces también se vale decir, ángeles, Dios o como le quieras pedir, yo no puedo con esto, yo no sé por dónde ir. Necesito su guía amorosa, necesito entender de una forma amorosa, de una forma clara. Yo siempre les pido, dame una respuesta clara y precisa que yo pueda entender. Porque a veces también, como seres humanos, racionalizamos todo, queremos racionalizar todo y nos cuesta trabajo entender las señales. Por eso es muy importante que les pidamos así, de una forma clara y precisa que yo pueda entender, que a mí me quede claro.
Porque el que está pidiendo y el que necesita aprender soy yo, no el vecino, no mi pareja, no mi mamá, no, yo. Entonces, te invito a que les pidas así y vas a ver entonces los milagros suceder en tu vida. Vas a ver cómo la ayuda espiritual no tarda en llegar, no se hace esperar, no es que no te lo merezcas, no es que necesites tener un don, no es que solo a algunas personas y a otras no. Todos tenemos la capacidad, todos podemos contactar con ellos, pero necesitamos permitir que actúen. Porque es como cuando estamos platicando con una pareja, con una amiga, con nuestra mamá o a lo mejor con algún terapeuta y nos dice y nos vuelve a decir y te dice, es que sabes qué, yo creo, me parece que pues a lo mejor por ahí no es y que tal vez podrías hacer otra cosa o de otra manera. Y nosotros seguimos aferrados a ver lo mismo. Entonces, haz una introspección, pregúntate en qué no estás dejando actuar al mundo espiritual. Baja la resistencia con amor, pide con amor y vas a ver los milagros suceder y vas a ver cómo vas a poder contactar con tus ángeles de una manera clara, de una manera amorosa. Y entonces, cuando toquen tu corazón, vas a ver qué lindo es realmente tener el mundo espiritual de nuestro lado. Y eso te va a ayudar muchísimo a crecer en conciencia. Ya nos vamos a tener que ir. Híjole, la verdad es que se me fue como agua otra vez el programa. Me encantó platicarte de Los Ángeles. Y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Espero que hayan tomado algo que les sirva de este programa. Y bueno, seguiremos hablando de Los Ángeles y seguiremos hablando de muchos otros temas para nuestro crecimiento, para buscar nuestra mejor versión y para brillar con toda nuestra luz. A eso venimos, a brillar con toda nuestra luz. Así que yo te mando un abrazo de luz muy grande, muy apretado hasta ahí, hasta donde te encuentras. Y nos vemos el próximo jueves para tomarnos otro cafecito de la mano de nuestros ángeles con su guía amorosa. Y de verdad te deseo, de todo corazón, que encuentres esa guía y que la encuentres en tu corazón, porque ahí está. Solo hace falta que voltees a verte. Y acuérdate que el amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Si te gustó el café de hoy, te espero el próximo jueves para otra plática entre amigos. Y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo. Sígueme en mis redes sociales como @LilianaSantuario y Tates de Café con Los Ángeles. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.